lo que ha pasado, ya se pidieron disculpas, ya está aclarado y seguramente cuando lo tenga cara a cara le va a pedir personalmente disculpas Gutiérrez a César y va a quedar en la nada. Entonces hay que dejarlo a que siga creciendo, que va por muy buen camino y seguramente le va a traer mucha alegría no solamente a Monterrey, sino a México. Por un lado, creo que va por buen camino, por eso hay que dejarlo tranquilo, que siga creciendo, que siga madurando como persona, como jugador. Por otro lado, veo características que en el fútbol mexicano los centrales por ahí no tienen, principalmente la altura. No hay, salvo el Massa, después con esa estatura no se encuentran centrales mexicanos. Después tiene velocidad, tiene muy buen manejo de pelota, muy buen pase, muy buen primer pase. Y todo eso, irlo puliendo, irlo mejorando, seguramente va a ser un gran jugador. Por ahí es medio prematuro hablar de eso y por eso hay que dejarlo tranquilo y que el proceso lo vaya haciendo día a día. Lo que sí veo que va asimilando todo muy rápido y eso es muy importantísimo para un jugador profesional que juegue un clásico y lo haga como si ya hubiera jugado 20, que desde que llegué yo empezó a jugar al lado mío y la verdad que siempre, o parece que ya había jugado muchos partidos en primera y eso es muy importante.